presidente hoy un parque como bueno, el único que hay en toda la costa tropical consigue la bandera, las certificaciones de calidad. Es un paso adelante en turismo a una apuesta importante que siempre se ha hecho. Sí, bueno, lo primero que el parque de toda la provincia de Granada, no solo de la costa tropical, afortunadamente. Y yo creo que los almuñequeros debemos estar muy orgullosos de tener esta infraestructura que es orgullo para toda la costa tropical. La costa tropical, el año pasado ya en dos playas y ayer precisamente en la playa de Torrenueva y hoy en esta instalación están acreditando con este distintivo que apuestan por la calidad, y yo creo que ese es el camino como destino turístico que quiere competir en un mercado cada vez más exigente, el tener estas acreditaciones, que hay un trabajo detrás de las mismas donde se pone de manifiesto la apuesta por la excelencia. La apuesta por la excelencia es una frase que escuchamos desde el centro en Mancomunidad, porque se marcó como reto eso, que la promoción turística, toda la oferta turística de la costa tropical fuera una oferta competitiva y pujante con el resto de las costas. ¿Se está consiguiendo? Bueno, es un trabajo que se hace día a día, tenemos ese objetivo, el plan de promoción turística que la Mancomunidad con la Junta de Andalucía lleva dos años implementando, está ayudando a ese objetivo, y desde luego el sector privado, que es el pilar fundamental, el que tiene claro y el que está apostando por esa calidad, conjugando el sector público y el privado, yo creo que ese objetivo es alcanzable. ¿Hay unión entre el sector público? ¿Hay relación estrecha? Yo creo que si hay algo hay que destacar en este periodo es la unión del sector público entre sí y también con el sector privado en una conjunción de intereses que nos mueve a todos, que no es otro del convertir a la costa tropical en una costa de pleno empleo. Me va a permitir que haga alusión a un evento de verano también que se está celebrando a través también de Mancomunidad, como la Caña Flamenca, sí, que tiene tres etapas, podemos decir, en Motril, en Salobreña y en Almuñeca. En sí, esta ocasión la de Motril ha finalizado, sí, y el resultado ha sido muy positivo, al parecer. Sí, la verdad que hemos hecho una apuesta por un evento cultural en el aspecto del flamenco con figuras de lo más alto del flamenco, y en Motril ha supuesto un antes y un después respecto a los patios flamencos. Este domingo nos venimos al Muñécar con la actuación de Eva la Yerbabuena en el baile. Luego vamos a Salobreña, Lucero del Alba, para terminar en el Majuelo con Farruquito, Marina Heredia y Dorantes. Yo creo que para hacer la primera edición es una apuesta de oferta complementaria de ocio a todos los que nos visitan y también, como no, a nuestros ciudadanos, para que la costa tropical pues tenga una agenda cultural de muy, muy altísima calidad. Podemos decir que este verano hemos conseguido, se ha conseguido a través de todos esos patrocinios, a eventos deportivos, a eventos culturales, que nuestra costa tenga una oferta mayor, que sea más animada y más viva. Yo estoy convencido que sí, pero esto no es una meta ni hemos llegado al final. Yo creo que es un trabajo de largo recorrido y todas las instituciones deben ayudar y poner todo de su parte para, desde la herradura hasta la rábita, convertir este destino turístico en una oferta de ocio complementario muy potente durante los 6 meses que queremos que dure el verano, desde Semana Santa hasta noviembre. Y un inciso que no se me olvide, ¿no?, que me quiere escapar, la regata que hemos tenido, sí, hace pocos días, que era un espectáculo maravilloso, pero el viento se empeña en darnos bueno, un mal rato. El primer día nos faltó el viento, pero el segundo sí fue hizo bueno. Viento y fue un espectáculo visual, lo mismo que fue el primer día, porque esta apuesta por la regata tiene un aspecto deportivo que es evidente, pero también tiene un aspecto, digamos, visual, que es una oferta también a los que están disfrutando de nuestras playas para presenciar un espectáculo visual de veleros, más de 40 veleros por todo el litoral. Por todo el litoral, pues yo creo que ese aspecto que no depende del viento, pues se consigue. Pues muchísimas gracias, enhorabuena y suerte en lo que queda de verano. A vosotros.